Va, dice sí. Harco, alguien que no razona lleva con la goma en la mano hasta ahora. No valo personas que se valoran en grupo y se envidian a solas, que con su porte decoran la moda en decir que el norte es el Cora, pero no le dan soporte haciéndole un corte en el tórax. Yes. Harco, no es J.K. Rowling con su sueño de escritora, yo con un Rowling Amora de color verde Gamora, el olor del fuerte aroma. Esta yes. no es tu casa y fracasa en vestir una falsa persona, porque el tiempo es como invitar a entrar al cuarto a tu ex. Pasa, pero no perdona. Tú, existencia, una soga, la fama, la parca y tu cara barca, la marca y eslogan. La batalla, interminable, una escena de riesgo de más de 100 tomas. Hoy besas mi suela y te arroja la lona, esta máquina vuela sin Borja Escalona. La diferencia de mi nivel, a mi favor, me puedo permitir meter el gol de Rabona. Porque la gente se espera lo que te espera, aunque quieras fardar de carrera. Como sus pruebas no llegan a nada, de flor y slava, aspira a subirse a cualquiera. Lo que es cierto, ni es ni era perfecto, efecto Mandela. Da igual cuántas papelas me líe, me liaré con la esperanza del que críe la escena. Diablo. Ah. Dime. Ah. Perdón, un momento. Ah. Vale, vale, vale. ¡Un aplauso! El hecho de escribir es algo confuso, incierto y contradictorio por momentos. Está el que sueña, que llena conciertos y el que de verdad le llena por dentro. Porque cuando tengamos los ojos abiertos, yo tendré satisfacción, tu desconcierto, sabiendo que podría ser mejor de lo que está siendo y que hay un botón para dar marcha atrás en el tiempo. Para que veáis lo mal acostumbrada que tenéis a esta escena de paja, un constante limbo, nos movemos en cuestión de quién pone la vara baja, porque un tema no tiene que estar vinculado a una producción con un ordenador que trabaja. Es como en Navidad la clase baja regalando carbón, no va a tener más valor por meterlo en una caja. Ahora en serio, Harco, a mí no me expliques qué es ser feliz, explícame que eres feliz. Y si me dices que sí, es una trola porque te controlan con microchip. Te lo digo porque me siento comprometido, pero tú mejor sigue así, que de aquí a medio año seguido seguirás la voz de Rodrigo, el cantar del mío Cid. ¡Oh! Hoy voy solo, pero si salgo al campo con mi hermano, se juega al toque. Porque crecí como un esquimal, siempre cuidando del bloque. Tus chavales por sus 30 se levantan oversmoked, mis chavales por su cuenta hacen que las plantas broten. No existe punto ni esquema, sueño con vivir fuera, pero disfruto la estancia. La mitad de mis ideas vuelan, con la esperanza de que pueda sembrar mi fruto a distancia. Te dedicas a comer mientras que te comen las ansias, por eso te sientes lleno, pero tienes menos grasa. Yo, naturaleza, entre arbustos, robles y acacias. Lo normal es que quien da el susto cobre desgracias. Cuidado con que sobre vacías. Un rapper que no está labrado, perteneciente al estado, como una zona baldía, y eso que se pone formatos las 25 horas al día. ¡Round 1! Round 1 de Harco, cuando quieras, marico. Chicos, ¿todo bien? ¿Se oye todo bien? ¿Empezamos? ¡De Harco! ¡Chao! Para empezar, muy buenas tardes. Y pese a que muchos ya me conozcáis, o al menos os suene mi cara, seguro que para muchos otros solo soy un interrogante, por lo que considero oportuno comenzar por presentarme. Aunque mi nombre en batalla sea Harco, mi nombre es Daniel, y Molinos Castelar son los apellidos que me dieron mis dos padres. Así que, como podéis ver, no hay mejor forma de demostraros que soy un buen MC que llevarlo escrito hasta la sangre. Hoy he venido a tierras vascas para postularme como el hijo pródigo de las batallas escritas en el que fijarse, y para ello he de pasar por encima de Gabri. Son daños colaterales. No te lo tomes a mal, antes que tuvo el Princecamp, pero optó por retirarse. Solo le bastó con ver mis otras batallas para chantarse, y pese a ello, aquí estás, habiendo cometido tú el error más grande. Quizás pienses que seas muy valiente por retarme, pero recuerda que en una guerra ya perdida es peor ser un muerto que un cobarde, y que los que recibían una bala por irse a tiempo también eran daños colaterales. La cosa es que no hay mucho en ti en internet, lo reconozco, al menos lo poco que te he catado, ya que no sé si tú a mí me has investigado o solo te pusiste a freestylear un día y subrayaste con colores lo que había rapeado, soltando por enésima vez lo mismo que tantos otros ya habían lanzado y confundiendo lo original y bonito con lo estético pero ya escuchado. Papi, lo que tú premias como freestyle OG combinado, yo lo llamo mnemotecnia ball y no es tan complicado. Así que sí, saco tus barras fácil al tintero y bienvenido Gabriel Pero. Sacudiste lápiz pero, y más que rapero, eres un pijo con ganas de serlo. Vestirte de rapper y ir con capucha no te convierte en Extentation. Con tu flequillo peinado palado antes pareces One Direction, y yo acostumbrado a separar tus miembros o Schwarzenegger en Terminator. Ojo, yo con esto no digo que sea más rapero que nadie, pero al menos no lo finjo. Solo ir de lunes a viernes en traje, aunque en chándal sábados y domingos. Soy un gusano de seda por comer mis creaciones hilo tan fino, y el jambo es un chándal del rastro comprado por dos pavos en el que a un lado pone divos.
La verdad es que cuando me ofrecieron esta batalla me puse a investigar, a ver si tiene temas, los cuales no encontré y no sé por qué será. A falta de temas y apenas batallas en tu historial, me puse su escrita con Gavin y el Face Off me hizo dudar de cómo una persona que dice que su aliciente las escritas es que se puede esforzar, 15 minutos después estaba olvidando y leyendo del móvil 2 de sus 3 rounds. Facts. Y ahora casi se te olvida, papi, así que, Gabri, las verdades duelen, pero tienes que aceptar que si estás aquí es porque siempre tiene que haber un local, y que si estoy aquí es porque siempre tiene que haber un profesional. Pues sin ti, igual estaría más vacío el teatro en general, pero sin mí, me juego lo que quieras a que se irían arrepentidos por pagar una entrada para no disfrutar como aquel que se va de putas y solo le dejan mirar. Y ya para acabar, ¿os gustan las historias? Pues os voy a contar una y así me conoceréis bien. Y es que no sé si os sonará, pero aquí Mr. Ego intentó crear la segunda división de Femis España una vez, haciendo miniligas, avaladas por Urban Roosters y divididas en grupos de 10. La famosa Full Mister, ¿te acuerdas? Que aquí la llevaba Neonaz y de la que yo fui el único en tener que viajar tan lejos porque a su ciudad no le dieron el papel. Una liga que tristemente no llegó a más que unos mismos puntos por ascender, pero ojo. No es todo malo, ahí entablé relación con muchos de los que hoy son grandes amigos a mi parecer. Gente como Mario, Facun, JMS, Igor, Julen, Nevis. Gente que aun después de tanto tiempo siguen haciéndolo muchos años después. Lo que nadie te cuenta es que me pegaba 4 horas de ida y 4 de vuelta en un bus una vez al mes para venir y competir en batallas a las que con suerte te venían a ver, viajando solo casi siempre, comiendo de bocata rancio y borracho de café. Joder, he pasado tantas veces por Termibus que de pisar por ahí me reconocían en San Mamés. ¿Y tú? ¿Tú dices que no harías muchas batallas si salen de Portugalet? ¿Que te mofas por tomarme esto en serio aún con más cosas que hacer? ¡Qué curioso! Los mismos que dicen eso son los que luego dicen que el Free se muere. Pero lo que no llegáis a entender es que se acabará muriendo cuando nos vayamos los que lo hacemos por amor y no por ascender. ¡Gran duro! Comienza el segundo y le tumbo. Termina en segundos. Se adorna la forma en la que junto y te unto, presunto 3 puntos. El don de la palabra aterra y pone cuerpo a tierra al mundo, pero está quien las entierra y está quien cierra el asunto. Hoy dependes de un hilo y lo roza mi hoja y su filo. Mis letras forjadas a cero al estilo barbero por cómo las perfilo. Yo me he acostumbrado al vuelo mientras que estás en el suelo, solo, malherido. Aquí el nivel sale del respeto y no va a estar sujeto sin mantenerlo aprendido. Por cada talla... Perdón. Sé que te interesaste, pero vaya, ¿no tienes info de mis canciones? Eso es porque yo mido el tiempo en ganas y fue el tuyo en distracciones. Somos de los que le dan valor al plato mientras comen, porque con poco nos basta y eso es lo que aplasta vuestra casta de campeones. Sí. Porque a dar batalla a batallas, ahora van cientos. Las tardes de encuentro pasan un círculo abierto de hacer alarde del parque ocultando la mierda que hay dentro. Muchos lo habrán normalizado, a mí me genera mal cuerpo. Y aunque algunos neguéis la verdad, en el fondo sabrán que yo estoy en lo cierto. Y nada en contra de la gente que pone focos en esto, pero mucho en contra del que acude a otros para poder tener su puesto. Es por personas como tú por las que se destruyen cientos que pueden vivir del sueño y están fardando del cuento. Porque el barrio pinta feo, es que el pijo huele a sustancia, no tiene un camino fijo, el hijo de la circunstancia, tal vez ya solo te quede pasarte a la disonancia, pero ya tengo contigo como para hablar de sus hinchas. Viven campando a sus anchas, a mí hasta las ganas me manchan, eso de escuchar la red antes de meter el pie en la cancha, porque ya no toco fondo y siempre estoy en altas rachas junto al calor del estío y el frío de la avalancha. Lo tuyo no me sorprende, porque sé que te esfuerzas más de lo que debes. Tus meses de entrenamiento solo causan quemaduras leves. Hermanito, ¿sabes aquí lo que sucede? Que estás intentando ser algo que nunca puedes ni eres. No soy un diseñador minimalista, pero escribo telita, sin recibo de guita. Mi texto sagrado, perdido en mezquitas, tu texto sin tablas, nido de termitas. No importa lo que demuestres, importa lo que transmitas, porque la expresión se vuelve una prisión cuando eres tú quien la limita. Ey, lo tuyo no me sorprende, porque sé que te esfuerzas más de lo que debes. Tus meses de entrenamiento solo me causan quemaduras leves. Un voto parcial sería el último recurso que tienes, porque si objetivizamos el buen gusto, nadie sabría quién eres. ¿Has podido ver? Que no he venido a reírme de aquella vez que te gané. De ser el 2, no eres merecedor ni de la presencia de BTP. Pero esto es cari levantar, dar para recibir, la razón que nos hace ser. Por eso tú eres un fracaso con victorias y una historia que no te quieres perder. Porque yo no juego en otra liga, papi, juego en la calle de enfrente. ¿Y no notaste mi presencia? La experiencia me hizo más fuerte. Que la vida no te engañe y que te acompañe la suerte. Porque el rap es nuestra casa y a ti te trata de huésped. Round 2. Round 2. Hoy estamos en Euskadi, zona de tráfico y maravillas.
lugar también de la Ikurriña, y viéndote como su bandera, lo del verde y rojo con el blanco lo puedo intuir en ti por cómo tus ojos me miran. Ojos rojos por fumar, banderas y semáforos son todo cosas sencillas, pues no es lo mismo que a un rojo le dé un amarillo por fumarse un verde que ver a alguien que vota a los de verde levantando una roja y amarilla. Seré sincero con todos vosotros, y es que la verdad que tuve mis dudas de cómo afrontar el round, porque es que no lo tenía claro. Porque mira que yo me lo curro e investigo cuando escribo, pero aquí el jambo debió de nacer hace un año, con la barba y cara de fumado. Gabri, se te ve el cartón y no te hablo del doblado, su sueño es ser Rao Alejandro, pues le voy a dejar pegado. Oye, eres grindado, que te voy a hacer polvo y te voy a dejar grindado. A mí, por hablar sin filtro me critican, nada raro, a él por ir de boquilla nunca le he respetado. Por favor, no confundan Snoop Dogg con un dog atado. Primero Gabi, después Jarco. Al pobre Gabri le van los maños. A partir de hoy tus padres son dos zaragozanos, así que toma un cachirul y siéntete identificado. La verdad es que esto es más una introspección, pero es que es cierto. Y es que a la mayoría de las escritas os encuentro con el mismo problema. Y es que lo que me has dicho en tus dos rounds, la verdad que podrían haber sido para cualquiera. A ver, no me malinterpretes. Es obvio que todos podemos hacer introspecciones, argumentos, juegos y esquemas. Pero si el 95% de tus escritas son esos, no son escritas, Gabri, esos son temas. Porque la verdad es que somos muy distintos. Pues yo consigo lo que me meto entre ceja y ceja, Barney Stinson, y soy enemigo aférrimo del que lleva una gaviota en la frente, Maggie Simpson. Tu forma de rapear, como aporrear una puerta, siempre lo mismo. La mía, bien rodada y con sangre por el suelo como un fin de Tarantino. Tú intentas continuamente no olvidarte de tus textos, y yo cuando actúo me dicen que procuro tomármelo en serio. Sin embargo, mis últimas escritas, uno que ni vino y dos rivales promedio, mira, estoy empezando a pensar que me consideras Charlie Sheen por eso de valer como dos hombres y medio. Y es que hay diferencias claras entre nosotros dos y así será más fácil asumirlo, hasta con las gambas. Pues tú apuntas a la cabeza, yo a dónde te vas a mover, no apuntamos a lo mismo. Yo en mis escritas gano 3 de 3 y él pierde 2 seguidas, no apuntamos a lo mismo. Son formas de hacerte entender que aunque parezcamos similares somos muy distintos. Pues si pones una sola línea recta sobre un valle plano, lo verás todo más positivo. Pero si giras esas mismas líneas también multiplicarás su recorrido. De verdad. Es que yo con esto no quiero decir que no tenga errores. De hecho, no se me caen los anillos por admitir que también fallo. Y deciros que no sería un engaño. Como una infidelidad después de poner en su dedo una alianza con grabado. Algunos quieren ser Chuti por sus anillos y así aumentar su legado. Otros preferimos ser Bill Russell y hacer que se arrepienta a los que no me seleccionaron. Espera, ¿anillos? ¿NBA? ¿No notan algo raro? Porque ¿cómo les hacemos entender a todos que respiramos del árbol? Si nunca se han fijado en que escribir da vida y para escribir tuvieron que talarlo. Ya saben que el demonio sabe más por viejo que por diablo y aún así subestimamos al que tiene más anillos que todos, pero no por sus logros, sino por sus años. Acabemos con otra historia, y es que no sé si lo sabéis, pero yo fui partícipe de la idea de las Golden Lines, y me desligué cuando de forma más seria entró Hugo con Mira el Buen Rap. Decía que solo haría una escrita contra alguien que de verdad quisiera humillar. Y así pasó. Hice mi escrita y humillé a mi rival, pero el gusanito dentro de mí me picó la curiosidad. Yo, que llevo 10 años haciendo freestyle y que veo como todos dicen ser los mejores fingiendo falsa humildad. Ahí paré de ver y decidí actuar. Y aquí me hallo, 3 batallas después pero en otra ciudad, buscando que a mí y a mi gente nos den la oportunidad y soltando barras doradas en las Golden Lines. Así que no, Gabri, no me digas que por qué viajar tan solo por rapear, que el por qué correr aún pudiendo no llegar. Tranquilo, ya lo entenderás cuando encuentres algo en lo que el gusanito te pique la curiosidad y entiendas que una maratón no se gana solo con trotar. ¡Round 2! Entro al 3 y la mira apuntando hacia ti, junto clase, alma y ki, patada a la puerta. Que se arma aquí, que nadie está alerta, que no soy civil. Solo vengo a partir a otra mierda del sí, que aunque no lo quieras se acuerda de mí. Después de las cosas que no debiste decir, estás contra las cuerdas y no existe el ring. Acostumbrado a levantar polvo, la curva de un París, el espadachín más fuerte con pendientes ni chirín. El pijo de Urma muere aquí, you know what I mean. Una katana forma curva, Umar Thurman en Kill Bill. Es que vas por tu tercer round y no tengo ni el son de quién eres. Se ve que tu vida se aclara si sale tu cara en un par de carteles. La ambición de ser mejor solo logró que te encadenes y te estás comiendo el techo por trepar por las paredes. Sí, sí, si en el fondo del todo solo te veo como un pelele que se sentaría en la tarta aun sabiendo lo que sucede. Que se prepare tu novia porque viendo cómo eres te veo capaz de elegir entre el rap o el gusto por las mujeres. Yo te suelto pura grasa y tú le pones más actitud. Tu bola perfecta conecta, la caza y la abraza a Tibut. Si ves el mío, su verso frío, pasar de la brasa al iglú. Dependes de la proyección de fuera como una casa sin luz.
¿Sabéis la satisfacción que te da cuando te dicen que un freestyle tuyo suena a un tema real? Bien, pues tu letra es la definición de un freestyle hecho por Neonat. Mientras mi golpeo es constante y te da por delante y por detrás, tú lo alargas tanto que pierde toda su efectividad. Soy mejor que tú, Janko. De alarme ni me encargo. Mi primer paso es creerlo y el tuyo asimilarlo. Como un soldado de invierno acierto fácil y al blanco. Y no sirve de nada, mira, cuando estás casi sin rango. Hasta en escrita se nota que rellenas para la cuarta. ¿No viste que te hice la del Twisted? Saber jugar mis cartas. Si naces bajo la manga, sin talento, pero con cabeza alta, vuelve a su ciudad del viento, esperando el aliento en falta. ¿Qué? Las cosas buenas de la vida, algo capaz de cicatrizar secuelas. ¿Quién no ha ido a misa por ver la sonrisa de su abuela? Porque el prototipo ha creado otro tipo que no se entera, y sin romper la burbuja no puedes ver lo que hay ahí fuera. Lo tuyo, prisas pasajeras, las prisas no son buenas. Sigo en esto por quien se lo guisa y por quien precisa maneras. Soy un pisa calaveras, mejor si das la bandera, que después de esta paliza no repuntas tu carrera. Round 3. Porque el que venga y se lo lea no es un respeto para mí, menos para ellos. ¡Chau! ¡Vamos para allá! Bro, round 3. Gabri, no te la des de ser tan interesante. Si cada vez que le decía a alguien que me enfrentaba contra el Gabri, me preguntaban si era con el Hades. Aquí te conocen poco y eso que es la ciudad donde te criaste. Viendo tu espalda, fuera solo te hace falta el punto abajo para ser literalmente un interrogante. Bueno, show, en las escritas me considero un sabio, no por mis proverbios, sino por mis hallazgos, pues emplear mi tiempo contra ti es desperdiciar material de calidad como tratar de matar una mosca a cañonazos. Pobrecito, viniste a una guerra con cuchillos y te preguntas que por qué te están disparando, mira que te intentaron indicar el dónde, pero te cegaste en el dedo que lo estaba señalando. Hablando de manos, mis manos con callos te indican que nunca he sido un ser frágil y que empleo el golpe seco que rebota en la pared cuando empleo mi lápiz. Pobre cabeza hueca, te apuntaste muy rápido a la batalla pensando que iba a ser fácil y yo golpeé su pelota rellena de caucho. ¡Pah! Como haría un buen pelotari. Hablando de vascos, los vascos siempre habéis sido tipos duros, eso nadie lo duda. Pero en Aragón, no te pienses que se crían ovejitas desnudas. Nosotros también somos leones, que cazan lo que comen y que entre ellos ayudan. Pero tú curiosamente no respetas a tu cultura. Vascos y maños comparten sangre de primera por la que tú no luchas. Por eso hay gente del club de Ander Herrera y otros del club de la Herradura. He venido para darte tantos golpes que parecerá un 2D del Mortal Kombat. Y vas a tener que rogar que no use los gatillos si quieres sobrevivir a la ronda. Te hablo de videojuegos, series, pelis y esas cosas. Pues a que apuesto que sigues siendo un niño de mamá, al menos te lo pongo fácil para que entiendas mi prosa. Hablando de series, tus barras son Prison Break. La primera ok, pero luego un desperdicio. Así que a partir de hoy vas a tener que andar pero agarrado a mi bolsillo. Las mías son mentes criminales por cómo te psicoanalizo. Observo cómo realizas cada gesto ficticio y viendo cómo piensas en ti mismo como un esquizo. Ay, pobrecito, te creíste un marginal y de los dos soy yo el que pronto rapeará con argentinos. Y te diré por qué. Porque yo tengo una historia detrás de mí. Como en Kino, Der, Totem. Recoge la cinta, acaricia los hitos, usino, de Totem. Esquiva a los perros, ingiere bebida que te hizo ver doble. Te metí en una caja de pino por 950 tokens y su poco Panzer contra un titán lirió y perdió de dos golpes. Escribo también que te estoy haciendo creer que por mí escribimos varios. Ojo, tu percepción es del todo mala, pues para hacerlo activé de Naruto en modo sabio. Si no te gustan mis rounds, tengo otros tres esperando ese cambio. Y tú has escrito dos justitos medio alargados y ya te victimizas como Sasuke de que a poco pierdes el brazo. Venga va, te voy a dar un cacho tan fuerte que el brazo te apuntará a la cabeza. Y para verme vas a tener que mirar tan alto que parecerás un militar jurando bandera. Te las das de pillo y no eres un zorro sino un gatito con botas de quinceañera. Por favor, no comparen al zorro de Miguel Bernardo con el de Antonio Banderas. Hablando de banderas y de mapas, necesitas la leyenda de un mapa para captar todas las referencias de mis barras. Y si no, porque cuando Jack Sparrow le preguntaron quién era el mejor, su brújula me apuntaba. Hoy perdí el norte, me monté en el sur y este o esta me la pelaban. Hoy te voy a hacer tantos puntos cardinales, no cardinales, que parecerás una varicela atrasada. A estas alturas y para ridiculizar lo que hace, habréis visto que le gustan mucho los juegos de palabras, aunque un poco sin sentido, así que vamos a enseñarle cómo se hace. Por eso, Gabri, apestas, te tiro en la cuesta, soy rico a lo Nikola Tesla, con la energía de un filo en la Tesla y tú más aburrido que un domingo sin cargar el Tesla. Te pilla lejos la batalla y no tienes coche, mejor vete en Uber. Quizás te recojan en un BMW y te den tres noodles. Voy a seguir hasta que del verme sudes y se dará más largo esto que tener en un mes seis lunes.
Pobre Gabri, con carita de Justin que canta boleo, pelito de Aurin que encanta al moverlo. Hoy soy un mal pirata, pues Alfa Romeo, eres un macho Alfa Romeo, quizás se te quite el cuento si te atropello con mi Alfa Romeo. La verdad, qué pavo, se las da de maloti de barrio, que es tope de capo y en casa le esperan con postre y tres platos. La cama no la hace, que es torpe y dejado y el chándal lo quiere, de marco y con corto apretado. ¿Sabéis esos que van a estudiar deporte hasta los 30 y tantos? Pues del palo. De verdad, qué complicado plantarse con ellos delante y no ser olvidado. Que encante mi arte creada con mis dos manos. Que si somos diferentes, Gabri, compi, claro. Si lo que tú llevas haciendo freestyle, yo lo llevo cotizado. ¡Round 3, don Fumado! ¡Fuerte ruido para Jarko!